Hello. Hello, good Hello, evening. teacher. Hello, Hello, good evening. Good evening. Are you ready for the revenge? Christian, are you ready to win today? Pues sí, Christian, viene con todos los poderes. a la revancha, teacher. Buenas noches. Hello, good evening. Ya la tengo en el teléfono. Ya está listo. Que el día me jugó una mala pasada la compu. Okay. Well, vamos a dejar la revancha para la despedida, for Wednesday, para el día miércoles la vamos a dejar, así les da tiempo de repasar. Okay, welcome. How was your weekend? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estuvo? Good. Good. Did you Lluviosa, pero rest? good. Lluvioso, rainy. Yes, al fin, dice. Al fin llegó por allá. Al Where fin me do you enviaron la live? lluvia para acá. Where do you live, Christian? En Morazán. Ah, yes. Different. So far. Yes. It's hot in Morazán. Is it hot? Fíjense que acá no es mucho, San Miguel sí. Okay. Porque los domingos voy a clases de aire acondicionado y refrigeración. Y ahí sí sufro bastante por el calor. Okay. Okay, so are you ready? Are you ready to start? Yes. Say yes. Or no. Okay, we are going to make exercises. Well, do exercises to practice the present continuous tense. Okay. Se los voy a mandar, le voy a mandar el link. You can do it, but also we are going to do it here together in class. Okay, that's the first one. We are going to do two exercises. Muy bien, remember the difference or when we are going to use simple present and when we are going to use present continuous. Okay. Now you have to choose or decide which tense we are going to use. We have here 20 exercises. Okay, you're going to tell me how to fill out each sentence. Okay, we're going to start with Zulma, number one, Zulma. Read the question with the answer. Good evening. Good evening. Please be quiet. I'm work, no. Tengo que dar la respuesta de en medio, ¿verdad? Yes. I'm, ajá, esa parte está bien. Y el verbo está aquí entre paréntesis. Solo me, ajá, I'm. I am. ¿Y el I am. Verbo? ¿Y el verbo cómo quedaría? Working. Yes, correct. Entonces, I am working now. Okay, number two, Christian. It's yes. Raining. Y el verb to be. It is not raining.
Excellent. At the moment. At the moment. Tenemos marcadores, ¿verdad? Now, at the moment, que nos indican qué está pasando en el momento. Good job. Number yo voy por cucharadas, teacher. Number three, Christian. Ah, no, Sandra. Is opening this shop. This shop opening. The 18th. Opening. Y el otro es no le entiendo el otro. Close. Close. Es que el otro. Closet. Closet. Okay, Violeta, are you agree with the number three? Violeta. Are you agree? Going. The number three. Are you agree? ¿Está de acuerdo con la number three? Close ING. Closing. En ING. ING. Adriana Portillo, are you agree? En realidad, allí sí estoy confundida. Ok, vamos a ver, Wendy. Es la hora, podría ser 8:05, ¿verdad? No, aquí nos da el verbo, el que está entre paréntesis. Vamos a usar open y close. Mi pregunta es, bueno, no sé para los que van entrando. Dice que tenemos que decidir si las oraciones van a estar en simple present o present continuous. Entonces, usted tiene que recordar, el simple present lo vimos al inicio y vimos cuándo lo íbamos a utilizar. Y recientemente hemos estado hablando del present continuous y vimos también cuándo íbamos a utilizar o cuándo podíamos utilizar ese tiempo. Entonces, close, la pregunta es, ¿queda ¿están? Close? Close. Así, normal. Close at 6. Close at 6. Y en la primera, open, nos habían dicho opening. Are you agree? Open. The shop open. Agree. Open. Yo creo que queda igual, teacher. Open queda. Porque ahí es abriendo. Sí, no. Ajá. Esta tienda abriendo, dice. The shop open. No. Ajá. At 8:06. Sí, okay. Queda igual. Para mí queda igual. Queda igual. Vamos a ver. Catherine Yvonne, are you agree? ¿Está de acuerdo? Hola, hola. Hola, ¿está de acuerdo? ¿Así está correcto como me dijeron? Sería la number three, ¿verdad? Sí, number three estamos. Yo creería que sí. ¿Sí? ¿Alguien que esté en desacuerdo? No, nadie. Ahí no le faltaría el verbo. This shop is open. Okay, lleva verbo. Opens. Yes, correct. Third person. Third person. This shop. Tercera persona del singular. Tercera persona del singular, correct. Y el tiempo sería present simple. Present simple. Porque recuerde que el simple present lo utilizamos para hablar de rutinas, de algo que se hace regularmente. O
¿Se recuerda? I brush my teeth. I take a bath every day. Entonces, es, obviamente la tienda todos los días la abren y la cierran a la misma hora. Entonces, it's a routine. So you have to use simple present. This shop opens at 8. And, ¿y esta cómo nos quedaría? Close. Para third person. Only at the S. Okay, quiero ver. Yes. Are you agree? No son dos S, teacher. Close at the end. Al final o en medio. Al final, no. Ya lo busco. No, teacher. A esa iba, pero no, pues tengo mi duda. A ver. Ando perdido como las cabras de Heidi ahorita. Vaya, pero sí está claro por qué vamos a usar simple present. A ver, close. Close. ED. No, this is past. A ver, closes, yes, with S. Queda closes. Closes, ajá, porque estamos hablando de la tienda. This shop opens at 8 and closes at 6, yes. Okay. Muy bien, vamos con la number 4. Sería para Wendy. Okay. She always going to school by bike. Okay. Me llamo Suleyma. Are you agree with the answer? No. She always goes to school by bike. Correct. Goes. ¿Por qué nos quedamos con el simple present? Porque es algo que siempre hace. Es una rutina. Y aquí nos lo dice, ¿ve? Always. Always. O sea que siempre lo hace. Correct. Number 5, Catherine Funes. ¿Qué significa PTS? The baby is late. Es como, baja la voz. Sleep. No. Sleep. Sleep. ¿Así? Con la S, al final. Así. ¿Y okay, Adriana Portillo, está de acuerdo? Creo que sería sleeping. Ok. Zulma, ¿así está correcto? Sería the baby is excellent. Sleeping. The verb, don't forget the verb to be, correct. Is the baby sleeping. Is sleeping, correct. Number 6. Nubia. Yes. A ver, se la voy a subir. Vaya. Don't get up. Every in the morning. Get up only. Get up. Yes. Hey, Esmeralda, are you agree? Agree?
Esmeralda. Ok, teacher 7, ¿verdad, teacher? La 6. ¿Está de acuerdo con la número 6? Sí. Yes. Araceli, are you agree? Yes, teacher. Christian, are you agree? No estoy muy segura todavía. Mirna, are you agree? Get up. Hola, teacher. ¿Estás de acuerdo? Igual. Igual. Es que no mucho el, Igual, no, no, todavía no, no. No mucho el Rosalía. Se supone, este tiempo ya lo vimos. Este es un repaso. Ya lo vimos. Para mí quedaría gets up. Yes. Tercera persona. Tom. He. Gets. Thank you. Rosalía. Gets up. Tom always gets up early in the morning. Ok, queda en simple present porque estamos hablando de rutinas, pero como es tercera persona del singular, remember to add the S. Ok, number 7. Yo lo que no sabía, no quedaba claro dónde te lleva la S, si después de la P o después de la T. No, porque el verbo es, el principal es get, ajá. Y digamos, get up es como un phrasal verb, una frase verbal, pero siempre hay como, por ejemplo, falling down o stand up. Entonces, pero siempre el verbo principal va al principio. Okay, igual yo tengo. Okay. Vamos con Brian, number 7. Yo estoy perdido, teacher. Oh my God. Ana Ruth, number 7. Miguel. Yo, teacher, perdón. Juggling. Okay, okay. No sé cómo se pronuncia. Ajá, juggling. Okay. Peter. Only that. Are you, spell it, please. Spell it. It's. Okay. J. U. G. G. L. I. N. G. I don't know. Okay. Look, Peter is googling. I think it's googling. Juggling. Okay, yes. Number 8, Miguel. No crea que se salvó. Juggling. Juggling. Miguel, Tomás, Murillo, Durán. Welcome, number 8. Are you there, Miguel? If no, continue with Mayerly, number 8, Mayerly. Les voy a volver a enviar el link porque veo que han ingresado otros. Por si no lo tenían. Mayerly, number 8. Good night, teacher. Acabo de entrar. Yes. Estamos completando las oraciones. You have to decide if we are going to use simple present or present continuous. Y le toca la number 8. Le voy a dar un minuto para que piense y luego regreso con usted. Number 9. Mirna.
Ah, lleva, se le agrega S. ¿Cómo quedaría entonces? They have. No, she of. They no, la 9, number 9. La 9, okay. La va a ser Mayerly. Y la 9. Ah, ok. It's Latin. She of them. Uh-huh. It's. It. She often eats. Yet. It. Meat. Meat. It's meat. Ubaldo, pareció Ubaldo. Yeah. Y para confundirme. Y para confundirme. She often eats meat. Yes, así. Así, no le hagan caso a Ubaldo. Number 8, Mayerly. They are having their lunch at the moment. Ay, sorry. They are having their lunch at the moment. Yes, correct. Number 10, Nubia. Nubia. Está bien, no había aprendido el. I, Adeli, going to be beat before midnight, going. ¿Así? Yo ya leí. ¿Ya tiene duda? Go. Why? No, goes. Why? No es tercera persona, es primera persona. I. Is going. Going, dice Christian. Is going. I rarely is going. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el verb to be para I? I am. I'm going. Ok. Vaya, oigan. ¿Cómo quedaría según lo que me están diciendo? I rarely am going to bed before midnight. It sounds correct. Me suena. No. Le suena que no. Que no es así. I rarely. Me suena que estoy perdido. I rarely go. A ver, rarely. Vimos esa palabra. ¿En qué categoría entra? ¿Cuándo fue que la vimos? ¿Para qué se usaba? Para una rutina. ¿Para? Rutina. Para rutinas, ok, rarely significaba, ¿se acuerdan que vimos el porcentaje? Always, sometimes, rarely, o sea que casi nunca, que no es muy frecuente, pero siempre hablando de rutinas. Entonces tenemos que dejarlo en simple present. Ajá, simple present. I rarely go to bed before midnight. Ok, tiene que acordarse, imagínense todo lo que hemos visto. Le va a servir. 11. Sit. Suleyma. Y para que vayan pensando, la 12 para Violeta y la 13 para Esmeralda. Look somebody. Ah, ok. Okay, 11. ¿A quién le dije? Violeta. Okay, Violeta. 11. Speed. Y luego dice smoke 19 cigarettes a day. Smoke. Violeta. Smoke.
Smokers. Smoker. En past tense, porque ya se murió. Ya no tiene pulmones. Smokers. Smokes. 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 Pete smokes 19 cigarettes a day. Pete might smoke. Ajá. Muy bien. ¿Quién iba con la 12? La 12, ¿a quién le tocaba? Hey. Ubaldo, ya que está por ahí, Ubaldo. La 14. 12. Ah, la 12. Jack never having breakfast in the morning. Why having? Y el verb to be, si vamos a usar having, se comió el verb to be. Vaya, never, ¿en qué categoría entra, Ubaldo? Negativo. Negativo. Frequency adverb. It's a frequency adverb. Entonces, estamos hablando de... Y los breakfast. ¿Cree que de allá, de vez en cuando, hay breakfast? ¿O todos los días? It's a routine. It's a routine. Entonces, ¿qué tiempo vamos a utilizar? Present tiempo. Ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría, Ubaldo? Jack never is. Present simple. Helps. Has. Jack never has. Ay. Third person, tercera persona al singular. Have. It's an irregular verb. Es un verbo irregular. He never. Jack never. Is. Having. Has. Yes. Thank you. Has breakfast. Christian, has. Salvando la noche. Thank you. Jack never has. It's an irregular verb. Voy a mandar a estudiar otra vez. Ahí voy a poner. ¿Quiénes van a estar otra vez en el módulo 1? Ubaldo. A repasar. No son bromas, Ubaldo. Empecemos de nuevo, teacher. Jack never has breakfast in the morning. Que okay, va, hoy sí, ya no más errores. De aquí okay. En adelante la, todas tienen que estar correctas. La 14. Ya se despertaron. Vaya, vale, la 13. Ajá. O a ver, que la tenga. La 13. Yes. Esmeralda. Vaya. Esmeralda, look, okay. look somebody swimming in the cold river. Again. ¿Otra vez, Esmeralda? Look somebody swimming in the cold river. ¿Se comió algo? Swimmings. ¿Le falta algo? The auxiliary verb. Is. Yes. No. Somebody is. Is swimming. ¿Cómo nos quedaría swimming? Spell it, please. Deletrémela. M-E-M. M. Ah, okay. Double M, correct. W-W-Y-A-M-M-E-I-M-M-I-I-N-G hasta ahí. Sin el ING. Así. Sí. Okay. Sí. Look, somebody is swimming in the cold river. K14,
Quien la tenga, raise your hand. Volunteers. Yo. Me, teacher. Hey, Ubaldo. What are you doing? What are you doing now? Yes. What are you doing now? Doing. Okay. I am listening. Listening to music. Yes, correct. 15. He usually is wearing back to clothes. Usually wears. Yes, she usually wears black clothes. Usually, miren la palabra. Recuerden los marcadores. Usualmente. Thin. Play thin. And often of playing thin. Play. Often también es un frequency adverb. Play. And often plays tennis. 17. Sings. Listen, the boy is singing a nice song. Yes, he's singing a nice song. 18. The earth are movies around the sun. Earth is the planet Earth. Moves. Yes, moves. No podemos dejar moving porque se recuerda que el ing era para acciones que duraban un corto periodo de tiempo. Pero la Tierra no se mueve solamente un corto tiempo. Ahí creo que es around con D, no con G. Around the sun. Entonces no se mueve solamente por un tiempo corto, sino que es algo constante, ¿ok? Por eso tiene que estar en presente. 19. Ice melting in the sun. Melting. Agree? The rest? Melting. Así? Are you agree? Melts. Why? Melts. Why? ¿Por qué? Why? Porque es el hielo. si me dicen la razón correcta, voy a dormir feliz. Why? Porque no se derrite rápido. No se derrite, entonces tendremos que ponerla en negativa. No, se derrite en el sol. Porque siempre se está derritiendo. Cuando llega la primavera. In the sun. Because it's a fact. Es un hecho, algo científicamente comprobado, algo que siempre va a ser cierto. Aquí en la China y en donde sea, siempre va a pasar de la misma manera. Las cosas que son hechos, o sea, cosas que no se pueden cambiar, siempre van a estar en simple present. Hay datos científicos o algo que siempre vaya a ser cierto, ¿ok? Entonces, eso siempre va a estar en simple present. Okay, number 20, the last one. 20.
Sandy was always late. Was. No hemos visto ese tiempo todavía. Simple present o present continuous. Hemos visto pasado. B-E. B-W-A-W-I. ¿Cuál es el verb to be? Cero estar. Sandy is. Yes. Sandy is. Correct. Sandy is always late. Okay. Frecuentemente. Muy bien. Más o menos. So-so. So-so. Not too clear. Todavía siento. Teacher. Yes. Póngalo para tomarle el screenshot. Okay. Ahora baja. Ahora va. Para abajo. Para abajo. Ahora sí. Ahora stop. Ok. Muy bien. Vaya, tiene que recordar cuándo vamos a usar los tiempos verbales. Porque ya sí, cuando no está en un solo tiempo, sino que you have to choose or decide, you have to remember. Entonces, tiene que ver qué cosas son las importantes que tiene que ver. Tiene que ver los marcadores de tiempo. Siempre hay marcadores de tiempo que nos dicen el tiempo en el que está la oración. Today, at the moment, yesterday. Ese no lo hemos visto, pero también es otro marcador. O los frequency adverbs. Si es un frequency adverb, siempre va a ir en simple present. Sin importar que el frequency adverb sea positivo o negativo. ¿Ok? Vale, ahora veamos this one. Este es el otro. Dice, este solo es present continuous. Double-edged questions. Vaya, vamos a convertirlo en pregunta. En el present continuous tense. Ok, Christian, number one. Ahí está el ejemplo. When are they leaving? That's the example. Ahora, para la siguiente, dice que vamos a utilizar what, do, and you. What are you? Yes. Me confundieron. Sorry. Le quitaron el impulso. What did you do? You. El verb to be para. What are you doing? What are you doing? Correct. Okay, number two, Esmeralda. Why are lounge the girl? Girl, lounge, tercera persona del girl. Singular. Lounge it. ¿Otra vez? Why are lounge the girl? Ok, ayúdenle, Ana Ruth. Okay. The verb is love. That's the verb. ¿Por qué se está riendo? Yes, but in English. Why laughs
es the girls. Vaya, miren las de arriba, ¿cómo va la estructura? W question. Ajá. Más verbo to be. Ajá, ¿cuál sería el verbo to be para más girl? Subject. Para verb, para girl, ¿cuál sería el verbo to be? She. No, ese es el pronombre. Her. Ese es el pronombre posesivo. Why are. Why are. Is, do why you. Is, is. Why is. Why is. Ajá. The girl. The girl. Loud. 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 Yes. Algo así. Laughing. 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 Why is the girl laughing? Laughing. Number three. Brian, que no ha participado. Para que no se duerma, Brian. Where? Where is he sleeping the cat? Where is? The sleeping the cat. Vamos primero con el sujeto. Where is the cat sleeping? The cat sleeping. Okay. Number four. Mayerly. Where is the cat sleeping? Yes. Who are you talking? Uh-huh. Who are you talking to? Who are you talking to? Yes. Next, Waldo. When when are coming they? When are they coming? Yes. When are they coming? Mm-hmm. Next, Mirna. How are they? El pronombre you, el sujeto, you. How are you traveling? How are you traveling? Okay, I traveling by bus, for example. Catherine How many cakes is it eating? Okay, next, a volunteer. What am I reading? Where is she? Se me olvidó el verbo. Staying. Where is she staying? Okay, in the Crown Plaza. Okay, and the last one. How much beer are you drinking? Mucha cerveza. Okay.
Teacher, yes. Yes. Háganos el favor de, bajarle así un poquito para tomarle captura. Okay. Gracias. Muchas gracias. Ay, un poquito le sube. Okay. Ajá. Sí. Gracias. Lo, okay. Lo de abajo sí no le tomé. Lo de más abajito. Muchas gracias. Ok. Muy bien, ahí les, envié los links. Y más tarde yo igual se los mando en WhatsApp. Porque, o si no sé si por favor. Sí, porque eso lo pierdo cuando ya en WhatsApp. Ok, muy bien. I'm going to check the attendance. Yeah. Deje de estarle pegando a las niñas, Ubaldo. What are you doing, Ubaldo? Están en carpintería ahorita. Dice. Ok, ah, el ice, es el ice. Muy bien, vamos a ver. Adriana, Beatriz. Asistencia es. Yes. Yes. Present. Attendance. Algo asustada esta mañana. ¿Qué le va a pasar? Y la Adriana preocupada. La Adriana viendo el teléfono. Asistencia es. Ana Ruth. ¿Qué me preguntó? Yo. Bien clavada viendo el teléfono, okay. Adriana. Blanca. Present, teacher. Ok. Brian. Present, teacher. Cristian. Present, teacher. Julia. Julia Mercedes. Karen Abigail. Katherine Yvonne. Present. Katherine Abigail. Present. Lizeth. Mayerly. Present. María Araceli. Present, teacher. Okay. Miguel. Hi. Okay, ah, sí está. Mirna. Present, teacher. Nubia. Present, teacher. Rosalía. Sí, aquí. Okay. Sandra. Present. Jimena. Ubaldo. Present, teacher. Okay. Violeta. Present, teacher. Present. Tengo la luchita. Carolina. Ah, no. Este, Zulma. Hello. Zulma. Present. Ok. Present. Present. Yes. Yes. Present. Vaya, muy bien. En base a los ejercicios que acabamos de ver, questions, preguntas. Yo podría para repetir cuáles se utilizan. Present y cuáles. ¿Cuándo se utiliza simple present? Eso, eso. ED. Y para el otro. ED no lo hemos visto. No, ¿y cuándo present continuous? Bueno, dijimos que el simple present lo vamos a utilizar. When you're talking about routines, things you do regularly. For facts or scientific information. Cosas que no cambian, cosas que son así, cosas que son, están comprobadas y que no van a cambiar y que van a pasar siempre de la misma manera. Cosas que usted sabe que siempre van a ser ciertas. Okay. Uh-huh. La, como que el agua moja, algo así. O sea, ese tipo de cosas siempre van a ir en simple present. Okay. Y for present continuous, okay, cosas que están pasando en el momento. Actions that are happening in the moment. Actions
que tienen una duración corta, de un tiempo corto. ¿Okay? Por ejemplo, si estoy viajando a tal lugar, o sea, pero yo solo voy a viajar por una semana, algo así, y luego me voy a regresar. Entonces, ahí voy a usar ING, porque tiene una duración corta. Corta. Ajá, algo que, o sea, algo que no es permanente, sino algo que va a pasar, que se va a terminar en un periodo corto de tiempo. Eso es referente al INC, ¿verdad? Todo lo, ajá, que ha dicho. Sí. O sea, no, las cosas que son verdaderas. ¿Ah? Eso es del presente simple. Ah, perdón. Cosas que son verdaderas, o hechos, o rutinas, es presente simple. Yo hay veces me bloqueo, teacher, porque... Y eso queda escrito igual. ¿Cómo, Sandra? Y eso se escribe, o sea, la escritura queda igual, o se le agrega alguna letra. El presente simple sufre modificaciones cuando usamos he, she, or it. O, ya sea sus pronombres o nombres propios, ¿verdad? Siempre que se refieran a tercera persona del singular. Yo puedo decir Hugo o puedo decir he. Puedo decir Sofía o puedo decir she. Pero siempre que veamos una tercera persona, o puedo decir the dog, o puedo decir it. ¿Okay? Entonces, siempre que sea tercera persona del singular en presente, tengo que agregar al verbo es. Or yes. Y es. De acuerdo a las reglas que les compartí la vez pasada. Entonces, ahí aplicaría también presente simple. En el presente simple. Uh-huh. Aplicarían algunas de esas reglas. Por ejemplo... Bueno, y para los verbos irregulares, se tienen que memorizar cuál sería la forma, por ejemplo, de have. Que have, no le voy a agregar es, has, sino que es has. Has. Para go, que es goes, goes, G-O-E-S, goes. Goes. Okay, y para los verbos regulares, sí, solamente agregamos es or es, sleep. Lips. Smile, smiles. Okay. Cook. ¿Verdad, teacher? De que eso que usted nos está explicando ahorita, nos lo mandó en mensaje, ¿verdad? Ajá. Pero no es que esté en la aplicación, ¿verdad? No. Eso no está en la aplicación. Creo que sí. Cuando ven el simple. Las reglas. Creo que solo les aparece la estructura y le aparecen algunos ejemplos de los verbos para agregar el uso de tercera persona, si no me equivoco. Okay. Gracias. Sí, pero aparece en el libro. Okay, ahorita, si quieren, podemos medio revisar. Well, teníamos esta conversación para hoy, this conversation y estas preguntas, pero solo déjenme revisar. The alphabet. Aquí está lo del verb to be. Singular y plural. Preguntas. No está. Aquí están los negative statements, pero could be. A ver. Double questions.
No, no está esa parte de las reglas. Processes. Ahí está el present continuous. No, no está. No, no les aparece esa parte. Solo les aparecen las estructuras en sí que se van a utilizar. Pero digamos, ya esto que les digo yo de las reglas, de cuándo vamos a agregar IS, cuándo lo va a utilizar, el tiempo, eso sí, no le aparece. Pero creo que tiene algo escrito que nos manda. Creo que se los compartí, si no me equivoco. Pero si no, se lo voy a buscar. ¿Y lo mando? Yes. Bar study, pero lo estudian. Y el día, el Wednesday, on Wednesday, el miércoles, vamos a hacer otro juego como el que hicimos. Y voy a ponerles ejercicios. Igual así, para decidir if it is present o present continuous, para seguir practicando. ¿Yes? Yes. Yes, teacher. ¿Alguien tenía pregunta? Yes, Wendy. Yo, esa información fue la que mandó al chat de acá del Zoom, que yo le pedí que la mandara al chat del WhatsApp y dijo que le iba a mandar después. Por eso es que no la tengo, yo ahorita la estaba buscando, pero no la encuentro y fue esa de los verbos. Irregular, ajá. Porfa, la mandé. Ah, que les mandé la lista, les es compartí que lo que pasa la lista. Es que se borra aquí cuando, bueno, al menos no sé, a mí se me borra. Una vez lo abro y después quiero volver, ya no puedo. Ok. Gracias. Okay. Muy bien, solo veamos esta conversación entonces. To finish, to volunteer. Yo. Yes, Ubaldo, M. Hi. Me. Okay. Ahí está. This one. Ubaldo, you're going to be Steve. Where is my mom? Ah. Okay, ya, ya la vi. Hi, mom. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es Ubaldo? Mamá, hi, man. What mom. Are you doing, what? Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I am getting hungry. Let's eat. Yes. Okay. Thank you. Muy bien. Two more volunteers. Okay, teacher. Me. Yo, no, teacher. Okay. Christian. Dice que sea el papá. No, como en este. Y the son. Okay, Christian, Esmeralda. Esmeralda, creo. Esmeralda, ok. Voy yo. Okay. Hi, mom. Bye. What are you doing, Stevie? I'm cooking. Why are you cooking now? At 2 o'clock in the morning? Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Nope, I am getting hungry. Let's eat. Okay. Esmeralda es de esas mamás juiciosas que no le gritan a los hijos. Y veamos Julia, Karen, Jimena.
No here. Okay, remember. Aquí estamos. Okay. Remember, tomorrow we have classes. Tomorrow we have classes. Okay, only 2 more days. 2 more days of suffer with me. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Get ready and start. Ponemos en el chat. Study. Yes, ya se lo voy a mandar, se lo voy a buscar. No, si ponemos en el chat que está no sigamos la clase. Yo pregunté, teacher. Teacher, yo pregunté. Pero me dijeron que cambiaban de grupo y cambiaban de teacher también. Yes. Siempre cambian. Van rotando hasta los grupos, dicen. Yes. Okay, so see you tomorrow. Bye bye. 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 Good night. Bye. Bye. Cristian se queda conmigo aquí. Los demás todos salen muy rápido. Tío. Estamos esperando tarea. Zulma, me saluda Alejandra. Sí, yo le digo, aquí la tengo a la par. Yo fui su maestra. Su maestra de Alejandra. Yes. ¿Y de Iván? También no. De Iván. Sí. ¿Y de Abigail? No. No, ella es la mayor, ¿verdad? Sí, no, ella ajá, sí está bien grande. A ella no. Sí. Solo Ivana y Alejandra. Saludos, dice Alejandra, aquí está. Ay, tan linda. Cristian, saliste. Saliste, que te machuste. Estaba viendo la conversación. Bendiciones. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bye. Bye. Zulma, aquí va. Ya escuchamos un rato. Lima.